En el Museo de la Memoria de Chile se pueden buscar las fichas de las víctimas de la dictadura de Augusto Pinochet. Una de ellas es la del presidente Salvador Allende, que fue derrocado en un golpe de Estado el 11 de septiembre de 1973. Según la versión del régimen aceptada por la familia, Allende se suicidó antes de caer en las manos de los militares golpistas, que bombardearon el Palacio de la Moneda. Pero existen otras versiones. Algunos no descartan que fuera asesinado y otros, como el periodista Camilo Taufik, creen que se trató de un suicidio asistido. Se disparó cerca de la sien, en la parte cercana al glóbulo ocular, fallando en su intento. Y como estaba convenido que él no debía caer por ningún motivo vivo en manos de las fuerzas golpistas, uno de sus asistentes, un GAP concretamente, debió, previo compromiso con el primer mandatario de la Unidad Popular, darle el tiro de gracia. Por primera vez después de 38 años, un juez decidió investigar la causa de la muerte de Allende. Este lunes se exhumarán los restos de quien pasó a la historia como el mártir de la socialdemocracia. La sociedad chilena ve con buenos ojos que se aclare este episodio. Me parece bien para que todos, sobre todo los familiares, sepan las condiciones en las cuales falleció, para que haya nitidez en el asunto. Mientras más se acerque todo a la verdad y mientras más se clarifique todo, mejor. Mientras más investigación se haga, mejor. Con Allende, la justicia se compromete a resolver el caso de uno más de las 724 víctimas de la dictadura que no cuentan con un juicio sobre su muerte. Una sentencia que escribirá un capítulo importante de la historia de Chile.